Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Daniel Salinas, soy el profesor de natación de la Corporación de Deportes de la Comuna de Puente Alto. Y bueno, hoy día tenemos un entrenamiento más que nada para fortalecer la zona de nuestros hombros y también parte abdominal y también por ahí un ejercicio para poder mejorar nuestro rolido cuando estamos realizando nuestro nado, ¿ok? Entonces son ejercicios específicos, ejercicios de coordinación que te van a servir a tener una mejor estabilidad también en el agua, poder alcanzar mayor distancia también y por sobre todo, como había dicho anteriormente, trabajo de hombros, no te vas a fatigar tan rápido cuando estás nadando, ¿ok? Antes de poder comenzar nuestra actividad, les recomiendo siempre mantener nuestro lugar de trabajo siempre limpio y desinfectado, al igual que nuestros utensilios. Lavar las manos también constantemente con agua y jabón, para así no mantener infecciones, ¿cierto?, en nuestras manitos. Y por sobre todo, también recordarle que la actividad física es un factor que va a ayudar a que tu cuerpo siempre se mantenga activo, ¿o cierto? Ok, entonces, para nuestra clase de hoy, primero vamos a tener que calentar y después vamos a demostrar los ejercicios aquí en nuestra zona. Así que, ponte en forma, ponte en posición. Lo que sí hoy día vamos a necesitar será una colchoneta. Sí, colchoneta, un par de mancuernas también. Si no hay mancuernas, les recuerdo que ustedes pueden mantener dos bolsitas, ¿cierto? Enrolladas cada una de 1 kilo. Así tenemos 2 kilos por manos. O también lo que sirve son esas botellas de agua, como las de Gatorade, ¿sí? No hay que decir la marca, pero esa, la mediana, que son casi de medio litro, te le echa agüita, le echa arena y con eso logra tener 2 kilos de peso. Ya, primero la arena, después al final la agüita para poder abarcar mayor cantidad de espacio. ¿Ok? Entonces, como calentamiento, vamos a comenzar primero por el tobillo. Algo muy suave. ¿Sí? Como lo había dicho, no vamos a trabajar tanta pierna hoy día, sino que más que nada parte abdominal, ¿sí? Zona centro y parte de nuestros hombros. Eso. Dale. Manos en la cintura. Soltamos un poquito. Cadera bien al lado, bien adelante, bien atrás. Realizamos 4 círculos, llevamos 3, dale 4 y cambiamos. Ahí, 1, eso, 2, dale 3, último 4, relajo. Brazos arriba, eso. Dale, levanta, realizamos 10, arriba, 9, 8, dale 7, 6, arriba, 5. 4, dale, 3, arriba, 2, 1, eso, cruza brazos y abre, cruza brazos y abre. Aquí tenemos que soltar, ¿ok? Respira cuando separa los brazos, exhala cuando baja. Eso, mantengo acá, algo muy liviano, cada vez buscamos más arriba. Y ahora, aprovechando que estamos buscando hacia arriba, vamos a llevar un brazo cruzado por atrás, aquí. Detrás de tu cabeza. 1, 2, realizamos 10, 3, vamos. 4, 5, detrás de tu cabeza. Estira al máximo hacia. Eso, ahí. 8, 9 y 10. Cambia. 1, arriba. 2, vamos. 3, bien atrás. 4, bien arriba. 5, tuerce. 6, arriba. 7, 8, 9, 10. Eso. Rotamos el cuerpo. Aquí, rota el cuerpo. Respira por un lado y exhala al contrario. Respiro y exhalo. Respiro y exhalo. Respiro y exhalo. Ahí. Eso. Respira y exhala a un costado. 4 más. 1, 2, 3 y 4. Realizo movimientos círculos por el frente. Aquí, circunducción frontal. Mantengo. Siempre mantenga la estabilidad, la posición de los pies, siempre separados, ¿cierto? Rodillas semiflexadas. Y ahora vamos separando nuestros brazos hacia el costado. Mantengo un círculo en forma lateral. Ahí. Eso. Trata de no bajar los brazos, trata de mantener los brazos un poquito más arriba siempre. Ahí. Circular, circular, circular. Y ahora vamos por el frente. Y ahora hacia arriba. Realizo círculos sobre mi cabeza, levante los brazos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaja. Hombros hacia atrás. Ahí, para poder relajar nuestros hombros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo hacemos hacia el frente ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Tristeza. Tristeza. Aunque estemos felices, tengo que revisar. Tristeza. Cabeza hacia el costado. Ahí, mantenga. Eso. Relaja tu cuello. Trata de bajar el hombro contrario cuando llevo la cabeza hacia un lado. Escondo mi abdomen. Eso, y ahora digo sí. Bien abajo, bien arriba. 10. 3. 4. Vamos arriba. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Decimos que no. Recuerden que estos movimientos articulares se tienen que realizar todos los días antes de ingresar también a una piscina o como vida cotidiana. Siempre debemos hacer. Recuerden que si nosotros no realizamos actividades, nuestro cuerpo se va atrofiando, está con un tono muscular más rígido y lo ideal es poder soltar y así seré una persona más ágil en la vida, ¿cierto? Usted se puede agachar con calma, puede hacer un montón de cosas. Entonces, como parte de nuestra rutina, vamos a realizar unos ejercicios. El primero, mira, lo voy a dar a conocer y después lo vamos a realizar. Mira, vamos a ubicar las manos por el frente y aquí, trabajo de hombros, tradicional, vuelo lateral. Y si usted se fija, una vez que yo levanto los brazos, los codos están un poquito más abajo, perdón, un poquito más arriba y las manos un poco más abajo. Fíjate que los codos quedan en paralelo con los hombros y las manos un poquito más abajo. Y aquí relajo. Entonces, una vez que yo separo los brazos, voy a respirar y hacia abajo voy a exhalar. ¿Se entiende? Ese será nuestro primer ejercicio, siempre con el cuerpo bien erguido. Segundo ejercicio. A este nosotros vamos a realizar... perdón, se me fue, ¿se da cuenta? Eso me pasa por ser muy apurete. Ya mira, entonces nuestro primer ejercicio será vuelo lateral más vuelo frontal. Aquí las palmas apuntan hacia abajo. Fíjate, entonces voy lateral y frontal. Lateral y frontal. Lateral y frontal. Y aquí vamos a realizar 10 repeticiones. Cosa de poder fatigar aquí esta vez la zona de mi hombro. Vamos a trabajar un lateral y un frontal. Y fíjate acá. Aquí voy a realizar un ejercicio en donde vamos a realizar primero el perro cazador. El perro cazador, usted apoya sus manos, estira un pie al máximo. Por ejemplo, si yo estiro mi pierna derecha, estiro el brazo izquierdo. Y aquí vamos a mantener 3 segundos. Mira, yo aquí estiro, escondo guatita y cuento. 1, 2, 3. Brazada. 1, 2, 3. Cambio. Arriba. 1, 2, 3. Brazada. 1, 2, 3. Cambio. Y aquí vamos a comenzar de menos a más. 8 repeticiones. Después, segunda serie, 9 repeticiones. Y tercera serie, 10 repeticiones. ¿Ok? Y después, para finalizar nuestra última etapa, para mantener todo nuestro hombro bien trabajado, vamos a realizar los típicos empujes. Bajamos aquí nuestro cuerpo y empujamos hacia arriba. En esta ocasión, acá, vamos a realizar 20 repeticiones a 25. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra rutina de 3 ejercicios. 3 ejercicios, 3 series también de cada uno. Lo vamos a hacer todo seguido para mantener algo el cuerpo en forma cardiovascular. Y después vamos a ir con una segunda parte que sería 3 ejercicios más. Ya, entonces nos ponemos en posición. Vamos a respirar. Al abrir los brazos, exhalar. Al ir hacia arriba, respirar. Y al bajar, exhalar. Entonces 10 repeticiones por lado, ¿sí? Por ejercicio. Comenzamos, arriba. Dale, todos juntos, vamos. 1, vamos. 2, frente. 2, costado. 3, frente. 3, vamos. 4, dale. 5, vamos. 5, aquí mantengo. 6,
arriba, 6, vamos, 7, semiflexiono las rodillas, 8, escondo la guatita, 9 y 10, vamos, 10, relajo, bien, inmediatamente dejamos nuestro peso en el suelo, vamos a ubicar nuestra colchoneta para poder realizar el ejercicio perro cazador. Si se fijan bien, rodillas apoyadas, posición cuadrúpeda, voy a apoyar mis manos y aquí estiro brazo derecho, estiro pierna izquierda, me quedo, 1, viene en diagonal, 2, levanta bien la pierna, 3, brazada, 1, 2, 3, cambio, arriba, sube bien la pierna, estira en este brazo, miro hacia el frente, 1, 2, 3, brazada, 1, 2, 3, cambio, llevamos una, estiro, 1, 2, esconde la guatita, brazada, 1, 2, 3, cambio, estira, esconde guatita, miro en diagonal, 1, 2, 3, brazada, 1, 2, 3, 2, arriba, 1, 2, 3, brazada, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, brazada, 1, 2, 3, mantengo, estiro, 1, 2, 3, brazada, 1, 2, 3, cambio, estira, 1, sube bien la pierna, esconde guatita, 3, brazada, 1, 2, 3, siempre mantener el abdomen escondido para tener una mejor postura en este ejercicio, cambio, 1, 2, 3, empuja, 1, 2, 3, recuerde, embrazada, 1, 2, 3, empuja, 1, 2, 3, realizo el ciclo completo, 1, 2, 3, brazada, 1, 2, 3, relajo, tenemos las 8, ¿cierto? Buen ejercicio y inmediatamente nos ponemos de pie, realizamos ya las 8 repeticiones y ahora vamos por 20 empujes posteriores. Si tienes elástico, utiliza mejor el elástico. Si tienes tus pesas, ya sabes que tienes que inclinar tu cuerpo y empujar hacia atrás. Vamos, baja tu cuerpo, levanta la cadera, saca pechito y empujamos. Dale, comienzo. 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, mancuerna bien pegadita, ¿cierto? A la rodilla. 10, vamos, 11, 12, bota el aire cuando sube, 13, 14, vamos, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, relaja, arriba, primera serie terminada, relaja un poquito los hombros, ¿cierto? Y ahora vamos otra vez lateral y frontal, ¿listo? Ya, comenzamos entonces, dale, y 1, 1, vamos, 2, 2, 3, 3, dale, 4, 4, recuerda respirar cuando se separan los brazos, 6, eso, vamos, 7, eso, levanta los codos, pum, arriba, 9 y último, 10, eso, relaja, vamos, inmediatamente a nuestra colchoneta. Realizamos ahora 9 perro cazador, más la brazada, empuje, ¿cierto? Recobro, ¿ok? Sin buscar, sin estirar, sino que empuje y recobro. Me quedo ahí, bajo, ¿ok? Comenzamos entonces, perro cazador. Vamos por la primera, recuerda, pierna contraria, brazo contrario. 1, 2, 3, empuja. 1, 2, 3, centro. 1, 2, 3, empuja. 1, 2, 3, esa. 1, 2, 3, empuja. 1, 2, 3, estira la pierna. 1, 2, 3, empuja. 1, 2, 3, vamos, estira, empuja, eso. Tratamos de estirar el máximo nuestro cuerpo y aquí estira la punta de tu pie como que si estuvieses en el agua, eso, y estira tu brazo al máximo. Vale. 1, 2, 3. Vamos. 6. 1, 2, 3. Empuja. 1, 2, 3. Estira. 1, 2, 3. Empuja. 1, 2, 3. Vale. Vamos. 3. Empuja. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Empuja, 1, 2, 3. Ya se siente la fatiga en nuestros hombros, en nuestro glúteo. Empuja, 1, 2, 3. Vamos, 1, 2, 3. Empuja, 1, 2, 3. Última, estira, 1, 2, 3. Empuja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Empuja, 1, 2, 3. Relaja. Oh. Muy bien, se siente más. En la última serie vamos a realizar 10 por cada lado. Toma tus mancuernas, inclina tu cuerpo rápidamente, semiflexiona tus rodillas, baja los brazos y empujamos hacia atrás. Dale, 1, 2, 3, arriba, 4, empuja, 5, bien arriba, 6, 7, que tus manos no se balanceen hacia el frente, que no pasen hacia los hombros, hacia adelante no, recuerda, al centro y empujo, controla el peso y empujo. 12, 13, vamos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso. Muy bien, si tienen sed, aprovechen de tomar un poquito de agua. Sí, relájate un momento, suéltate, que ahora tenemos que realizar nuestra tercera parte, ¿ok? Ya, estiramos nuestros brazos, arriba, eso, y vamos ahora por nuestra tercera serie. Posición, pies uno al costado del otro, no tan juntos, semi separados. Realizamos separación, listas, listos, y dale, 1, 1, 2, vamos, 2, dale, 3, 3, va, 4, 4, vamos, 5, 5, 6, 6, vamos, 7, 7, dale al lado, 8, 8, vamos, 9, 9 y 10, 10, relax, muy bien, vamos, último perro cazador, colchoneta, y aquí rápidamente vamos de rodillas al suelo. Recuerden estirar el brazo el máximo posible. Recuerden, una vez que yo estiro el pie, punta de pies estirada. Bien atrás, ahí, ¿ok? Dale, posición. Estiramos, pierna izquierda, brazo derecho al frente. 1, 2, 3, brazada. 1, 2, 3. Frente, 1, 2, 3, brazada. 1, 2, 3. Cambio. Fíjate aquí en mi brazada. 1, 2, 3. Codo arriba, empujo hacia atrás, brazada, ahí, cambia, frente, mantengo el codo arriba, bajo la palma, empujando hacia atrás, cambio, eso, 1, 2, 3, empuja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, empuja, 1, 2, 3, dale, ya vamos, 5, 1, 2, 3, empuja, 1, 2, 3, esconde guatita, 1, 2, 3, empuja, 1, 2, 3, dale, 7, empuja, 1, 2, 3, dale, 1, 2, oh, empuja, 1, 2, 3, dale, 8, empuja, 1, 2, 3, recuerde, usted cuenta con su mente, 2, 3, empuja, 1, 2, 3, vamos, coordina la brazada, 1, 2, 3, empujo, 1, 2, 3, eso, y acá la gota, 2, 3, empuja, 1, 2, 3, último, empuja, 1, 2, 3, dale, estira, 1, 2, 3, empuja, 1, 2, 3, muy bien, ¿cómo quedó esa zona glútea? ¿Cómo quedó ese hombro? Zona abdominal apretadita. Vamos, tomamos las mancuernas. Realizamos nuestra tercera parte, que sería empuje. Posición. Cuerpo hacia el frente. Y vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, 6, sigue. 7, 8, vamos. 9, 10, dale. 11, 12, 13, brazo hacia atrás. 14, vamos. 15, 16, 17, 18. 19, 20.
Muy bien, ya. Relaje un poquito su cuerpo, que ahora vamos por nuestra segunda parte del entrenamiento. Así que pongan bastante atención, que ahora se viene un poquito más difícil, ¿ya? Entonces, segunda parte de nuestro entrenamiento. Aprovecha de hidratarte, aprovecha de sentirte bien y fíjate. Primer ejercicio. Lo vamos a comprender. Me tiro al suelo siempre, me encanta tirarme así. Mira, me acuesto, brazos en flecha, y en flecha subo los dos pies al mismo tiempo. Bajo y después subo. Ahí una, arriba, dos, bajo los pies y voy hacia arriba. Ahora, ¿cómo lo puedo coordinar bien? Fíjate. Primero, brazos bien estirados, punta de pies estiradas. Voy a subir, respirando, voy a bajar, exhalar y abajo respiro inmediatamente aquí, rápido. Y luego de esto, apoyo fuerte los talones en el suelo y logro subir arriba en flecha y voy atrás. Es un abdominal, si lo haces corto no importa, si lo haces hasta arriba mejor aún, ¿ok? Ese es el primer ejercicio. Dentro de nuestro segundo ejercicio, como le había prometido, un ejercicio para nuestro rolido. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer boca atrás para que sea más fácil. Fíjate, me mantengo en flecha. Y aquí voy a rotar mi cuerpo, ¿sí? Pero con los pies elevados. Roto mi cuerpo, 1, 2, 3, 4, costado. Oh, espérate. Deja ponerme aquí mejor. Me voy a poner un poquito más acá, ya. Entonces, posición flecha. Primero estoy acostado y voy acá, costado. Realizo 1, 2, 3, 4, giro, costado. 1, 2, 3, 4, giro, costado. 1, 2, 3, 4, giro, costado. 1, 2, 3, 4. En esa posición, mira, no logro hacerlo tan bien porque me cuesta todavía. Ya, ojalá poder estar aquí de costado completamente y aquí patear. Realizo solamente 4 patadas. Voy hacia atrás, corrijo mi cuerpo. Quedo de costado, aquí nosotros necesitamos una colchoneta más amplia, por eso a veces cuesta. Y una vez que quedo de costado, realizo mi patada. Ahí. Costado. ¿Ok? Así que tratamos de buscar la mejor posición. Aquí generalmente se hace el suelo con una, con un piso blandito para poder realizar este ejercicio. Pero lo vamos a intentar, ¿ok? Y como tercer ejercicio, vamos a realizar trabajo de tríceps. Trabajo de tríceps. Les voy a recomendar tener las rodillas más hacia interior de nuestra colchoneta y las palmas fuera de la colchoneta. Si quieren, ustedes apoyan sus rodillas, crucen los pies. Fíjate que ya estoy realizando un puente. Nosotros bajamos, codo bien pegado al cuerpo y luego se sube. Se respira y se exhala. Y aquí vamos a realizar 15. Si son ustedes más hábiles aún, vamos a estirar los pies, vamos a subir nuestras rodillas, vamos a bajar hacia el suelo y empujar. Al suelo y empujar. ¿Ok? 15 repeticiones. ¿Estamos? Vamos a realizar todo ahora, todo junto. Vamos por nuestro primer ejercicio. 10 abdominales con piernas más brazos. ¿Ok? Ya, posición, vamos al suelo. 3 series también de todo. O sea, perdón, 3. Sí, pues 3 series. Vamos, posición. Mira, se me estaba descascarando el suelo. Ya, posición. Estiramos los brazos y vamos hacia arriba primero con las piernas. ¿Ok? Dale, sube. 1, cuerpo arriba. 1, atrás. 2, cuerpo arriba. 2, atrás. 3. Vamos, 4, arriba, 4, una vez que baja los pies, recién sube el cuerpo, 5, 6, vamos, 7, dale, 8, vamos, 9, vamos, 10, ¡perfecto! Ok, me voy a ubicar aquí de costado para que sea mejor. Realizamos
por ahora 6 repeticiones por cada lado, después 8 y después 10, ¿ok? Vamos con las primeras 6. Comienzo recostado, ¿ok? Póngase bien en la orilla de la colchoneta. Estire brazos, ¿vale? Ahora, 1, 2, 3, 4. Giro. No importa si se va. 1, 2, 3, 4. Giro. Estire bien los brazos. 1, 2, 3, 4. Gírate. Si quieres te acomodas como puedas. 1, 2, 3, 4. 2. Y vamos por la 3. Dale, estira. 1, 2, 3, 4. Gira. Acomódate. 1, 2, 3, 4. Vamos. Se acomoda nomás. Y estira. 1, 2, 3, 4. Gira. Rápido. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. Giro. 1, 2, 3, 4. Último. 1, 2, 3, 4. Estiramos la punta de los pies. 1, 2, 3, 4. Relaja. Igual se siente en nuestra zona abdominal. Antes de comenzar el ejercicio de tríceps, puede corregir este. Miren, es importante mantener un espacio amplio, porque la idea es estar aquí, poder girar, poder patear, poder girar y poder patear. Pero fíjate, aquí estoy incómodo porque me salí la colchoneta, ¿cierto? Así que si lo puedes hacer en una alfombra, sería mucho mejor. O simplemente sin nada. Sin nada. Todo depende de su suelo, de su piso, ¿ok? Nos vamos a quedar en 6 nomás para que no poder interrumpir tanto el entrenamiento, ¿vale? Vamos, tríceps. Apoyamos entonces rodillas en la colchoneta, brazos separados de la colchoneta. Dale, bajamos hacia el fondo 15 veces. ¿Listas? Listos y va. 1, 2, arriba. 3, 4, vamos. 5, 6, vale. 7, respiro abajo y salgo arriba. 8, 9, vamos. 10, 11, dale. 12, codo siempre bien atrás. 13, 14, aprieta la guatita. Último, 15, relaja. Bien, ya. Vamos, nuevamente. Primer ejercicio. Levantamos más el flecha, ¿sí? Dale, oye, no se asusten que el suelo se está descascarando. ¿Ya? No es que me haya roto la mano. Así que vamos hacia atrás. Posición, 10 veces. Y arriba, comenzamos. 1. 1. Vamos. 2. Flecha. 2. 3. Baja los pies. Arriba. 3. 4. 4, eso, arriba, 5, 5, 6, 6, 7, vamos, 7, 8, 8, 9, vamos, 9, 10, 10, bien. Ya, se quedan ustedes en el suelo. Ok, entonces comenzamos con el cuerpo, con los brazos estirados, nuestro cuerpo de costado. Listos, listas, pateo 4, cuento. 1, 2, 3, 4, giro. 1, 2, 3, 4, giro. 1, 2, 3, 4, giro, rápido. 1, 2, 3, 4, giro rápido. 1, 2, 3, 4, giro rápido. 1, 2, 3, 4, giro rápido. 2 más. 1, 2, 3, 4, giro rápido. Ustedes están en el suelo. 1, 2, 3, 4, giro rápido. Les llevo el tiempo. 1, 2, 3, 4, giro rápido. 1, 2, 3, 4, descanso. Relajo. Bien, vamos al suelo. Tríceps. Llevamos los brazos hacia el suelo. Recuerda la posición. Manos
al costado de nuestra axila. Vamos a juntar la rodilla, vamos a cruzar los pies en el suelo y vamos a empujar 15 veces. ¿Listas? ¿Listos? Comenzamos. Y empujamos. 1, 2, eso. Respiro abajo, empujo, exhalo. 3, respiro, exhalo. 4, respiro, exhalo. 5, vamos, aprieta la guatita. 6, eso, mantengo el glúteo apretado, la guatita apretado. 7, vamos. 8, respira. 9, vamos. 10, dale. 11, vamos. 12, dale. 13, 14 y último. Eso. Bien, acabamos de terminar nuestra segunda parte. Vamos por la tercera y final. ¿Ok? Ya, vamos hacia el suelo rápidamente. Atrás, aquí recuerde, siempre voy a levantar mis pies con la punta de pies estirada, ¿sí? Piernas extendidas, pie extendido. Y aquí después, una vez llegando arriba con las dos piernas, yo bajo y después elevo mi cuerpo con un abdominal con las piernas estiradas. Comenzamos, arriba, 10, 1, 1, vamos, 2, 2, 3, dale, 3, 4, aprieta la guatita, 4, 5, exhala, 5, 6, 6, 7, 7, respiro, exhalo, 8, respiro, exhalo, 8. Respiro, exhalo, 9. Respiro, exhalo, 9. 10. Listo. Me quedo en flecha. Costado. Y 1, 2, 3, 4. Gira. 1, 2, 3, 4. Giro. Rápido. Estira ahí los brazos. 1, 2, 3, 4. Giro. 1, 2, 3, 4. Estiramos los brazos al máximo que se pueda. 1, 2, 3, 4. Gira. Cruza tus manos arriba, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Giro. Pum. Mantengo mi abdomen presionado, cuerpo totalmente estirado para realizar la patada. Eso. Gira. Lo mismo al otro lado. 1, 2, 3, 4. Giramos. Cruza manos. Estira al máximo. 4. Giro. Y 1, 2, 3, 4. Eso. Giramos. 1, 2, 3, 4. Gira. 1, 2, 3, 4. Giro rápido. Patada, patada. 2, 3, 4. Giro rápido. Y 1, 2, 3, 4. Última. Vamos. 1, 2, 3, 4. Resiste. Giro. Y 1, 2, 3, 4. 4, perfecto. Respiro. Vamos a la colchoneta nuevamente. Rodillas en la parte interior de nuestra colchoneta. Sí, brazos separados. Realizamos ejercicio de tríceps. Si quieren, lo pueden hacer con los pies estirados. Recuerden, es más esfuerzo, pero me escucho mucho mejor. No se encorva tanto la espalda. Vamos, suelo. Realizamos 15. 3, 2, 1. Comenzamos. 1, suelo. 2, 3, vamos, 4, aprieta el glúteo, 5, 6, 7, 8, vamos, pecho al suelo, 9, dale, 10, codo bien pegado al cuerpo, 11, 12, dale, 13, 14, último, 15, relaje, muy bien. Bueno, si se dio cuenta, acabamos de terminar nuestra rutina. 6 ejercicios para este ciclo de natación. Como le había dicho, fortalecimiento de la parte de los hombros y ayuda también para nuestro rolido y fortalecimiento de la zona media, que sería abdomen. ¿Ok? Entonces, para elongar, levanta tu codo, tómalo y empuja bien atrás.
Te quedas 6, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Arriba, cambia. Toma y empuja atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaja. Cruza el brazo, presión. Fuerte ahí. Eso, mantenga. Respira. Bien, cambiamos. Costado, presión. Eso. Relaja el brazo. Cuello, cabeza al costado, presión. Cambia, presión. Eso, relaja. Vamos a elongar un poco el psoas ilíaco. Lleva tu pie hacia el frente, pelvis hacia adelante, manos en la rodilla y te quedas ahí 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Si ustedes son más avezadas, más avezados, les gusta realizar actividad física, les recomiendo que esta rutina la puedas realizar nuevamente hoy, al tiro. ¿Sí? Cosa que puedas realizar 6 series del primer circuito y 6 series del segundo circuito. Y eso va a equivaler a una hora de entrenamiento, equivalente casi a una hora de nado. Así que aproveche, hágalo, ¿sí? Se viene luego la piscina. Así que ya sabe que como viene pronto, ¿qué hay que hacer? Entrenar bien para nadar bien, ¿ok? Vamos, manos al costado de la colchoneta, dejamos caer nuestra pelvis. Pies bien estirados, miramos hacia arriba. Ahí, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cadera atrás. Estira los brazos. Esconde cabeza. Eso. Relaje. Muy bien, queridos alumnos, queridas alumnas. Muchas gracias por participar el día de hoy. Y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana con otra rutina de natación. Espero se encuentren bien y sigan con ese ánimo, ¿ok? Que nos estaríamos viendo pronto. Cuídense, chaito.